¿Cómo le va? Buenas noches. Vamos a compartir lo que fue el partido entre Agropecuario y San Martín. Semifinal de ida de este reducido de la B Nacional. En juego el segundo ascenso a Primera División. Y el Santo que sacó un muy buen resultado. Lo pudo haber ganado. Se plantó, jugó muy concentrado. Un primer tiempo muy intenso con llegadas en ambos arcos. San Martín estuvo errático, pero a la vez erigió como figura de la noche a Fabián Asman, el arquero de Agropecuario, que fue realmente impasable. Ahí están las acciones. Vuela Asman y logra sacar ese cabezazo de Lucas Acevedo. Seguimos en el primer tiempo. La chance para Agropecuario. Y Acevedo defendiendo, evitando el gol del equipo bonaerense. En el segundo tiempo, Narese que le pega. Y ahí está, atajada, en este caso de Arce. La más clara del partido, lo tuvo San Martín, lo tuvo Galeano. Lo desperdició de manera increíble. Un buen resultado para este San Martín, que va a afrontar la revancha con la posibilidad del empate para poder acceder a la final de este torneo reducido. Agropecuario terminó el partido con 10 jugadores a raíz de la expulsión de Alderete cuando promediaba el encuentro. Final entonces, buen partido para el Santo, mejor resultado, tiene todo como para ser finalista. Supimos manejar los tiempos, cuando ellos también por ímpetu, por decisión, porque así lo pedía el partido, nos arrinconaron un poco, nosotros tuvimos siempre la tranquilidad. O sabiendo que empatando también pasamos, jugamos un poco con eso. Pudimos haberlo ganado, a mi entender, y fue inteligente de todo punto de vista el partido que hicimos. 90 minutos, tuvimos nuestras chances, quizás no tuvimos fino a la hora de concretarla, o tuvimos apresurado, o la decisión incorrecta, pero hicimos un buen planteo y fue lo que vinimos a buscar. Hicimos un partido, como dijiste vos, bien cerradito, inteligente, y tuvimos las jugadas más claras, en los cuales tal vez nos faltó convertir, pero bueno, lo hemos generado. Sabemos que Agropecuario es un equipo peligroso y tenemos que seguir de la misma forma.